Bueno, me había asustado. Habíamos llegado y vino uno de los chicos avisándome de que uno se había caído. Honestamente, somos muchos, la fila era muy larga y claro, yo iba llevando al grupo y no me di cuenta, no me enteré de que alguien se había caído atrás y muy atrás. O sea, se ve que se separaron en algún punto y bueno, cosas que pasan, ¿no? Hola gente, ¿cómo están? Bueno, ya llevo varios días sin saber cómo encarar este video o cómo editarlo. Entonces llegué a la decisión de que, bueno, a ver, hubieron caídas, hubieron motos que no arrancaban, que gente que se quedó sin nafta, pasó de todo en esta juntada y no sabía cómo encararlo, porque obviamente cuando uno sale a hacer una rodada con suscriptores y demás, es como que tiene que estar más pendiente de la gente que de grabar. Entonces a mí no me interesa estar grabando más que estar pasándola bien con la gente que fue. Entonces por ahí hice muchas tomas, demás, hubieron sorteos y un montón de cosas que, bueno, presté más atención a eso, a que estar grabando. Entonces les voy a contar un poco cómo fue la rodada, los problemas que hubieron y bueno, y demás. Bueno, antes de empezar, no presten atención a mi gorra, era muy temprano, no pidan que salga bien, o sea, nos juntamos temprano para salir a Gualeguaychú y bueno, estaba dormido todavía. Hola gente, ¿cómo están? Hoy de acá, desde la Shell de General Paz, de Tecnópolis, lado capital, con toda la banda lista para salir a Gualeguaychú, vamos a entregar las entradas al ganador acá, ¿sí? ¿Cómo te llamas, amigo? Nicolás, porque tiene un nombre en Instagram horrible, N. Mau, no sé. Ahí está. Yo dije, ¿qué carajo? Así que bueno, le vamos a entregar las entradas gracias a la gente de Sportbike Argentina y ProTor. Y gracias a todos por participar hoy. Y hoy también se van a llevar dos personas, dos entradas. Así que vamos a sortear. Todos los conductores, que algunos están en pareja, le van a dar la llave de la moto, la vamos a meter adentro de un casco y alguien va a sacar una llave, o sea, al azar. Vamos, no se hagan los boludos, los que tienen llaveros extraños. Ya veo que se enredaban todas las llaves. Sí, están todas enredadas. Bueno, pero acá. ¡No! ¡No te puedo creer, boludo! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¡Vamos! Dios mío. Entonces ya sería acá. Ahí está, bueno, muy bien. Bueno, si quieren venir a buscar tu llave. Agárrate la PC. ¿Estamos todos? Una vez que ya hicimos los sorteos, decidimos arrancar para Gualeguaychú. Había mucha gente que era la primera vez que salía a la ruta. Obviamente, antes de salir, di una charla más o menos de cómo íbamos a organizarnos, cómo íbamos a viajar. Pactamos que íbamos a ir entre 90 y 100 kilómetros por hora, cosa que, bueno, nadie cumplió. Algunos iban mucho más despacio, iban a 70, 60, no sé. Pero bueno, es entendible, no me di cuenta de haber armado dos grupos, uno más lento y el otro que vaya a 100, 110. Pero bueno, son errores que se tienen que mejorar para las próximas salidas que sean de larga distancia, ¿no? ¡Nos fuimos! ¡Vamos! La cosa es que paramos en el peaje, nos reagrupamos y seguimos camino a Ceiba. Allá está toda la banda, si la pueden ver en el peaje. Ahora nos acumulamos acá y seguimos viaje a Gualeguaychú. Acá nos cruzamos con otro grupo más que también está yendo, calculo que para el mismo lugar o para otro lado, no lo sé. Debe ser una agrupación, algo de esos. Mira, ruta 210. Una vez que llegamos a Ceiba, otra vez hicimos sorteos porque, bueno, tengo un montonazo de cosas para sortear. Sorteamos cosas en esta juntada y también vamos a estar sorteando en las próximas juntadas más cosas. ¿Qué hago yo?
Ojo, ¿eh? Le había roto el documento en la puta. Una licencia de conducir. Ah, no, no sirve. Rodolfo. Están. Yo. No, no. Están llegados. Mira vos, que gané. ¿Qué estás haciendo? ¿Te cómo tiró? Lo grabó todo. Muy bien, está perfecto. Vamos por el segundo. El limpia motores, ojo que los plásticos con esto no lo dejan hablar. Limpia motores, no limpia plástico. Lucas Marcelo. Lucas Marcelo. Una tarjeta de Mercado Pago acá. Vale. Bueno, la gente de Mercado Moto, bueno, me dio una remera de Frasle, así que también vamos a sortear una remera de Frasle. Sportbike Argentina, o sea ProTor, también me dio otra remera para sortear. También tenemos llaveros de Frasle para Javier Birro, ¿sí? Pero no cuando manejan ustedes. No. ¿Sí? Y acá esto es secreto, ¿sí? Los que ganen esto es totalmente secreto. O sea, lo van a abrir adelante los demás, pero se van a ganar algo sorpresa. ¿Vamos? Una gorra de Frasle y una gorra de Onda. ¿Sí? La gorra de Onda me la dieron en la fábrica de Onda, así que dije, bueno, ¿por qué no? Así que, porque tienen buena onda. No como los de Bajaj que no me invitan a la fábrica. ¿Y los ganadores? Mauro Manuel. ¡Mauro Manuel! ¡Oh! Mirá, ya está. Muy bien, un aplauso, un aplauso. Vamos por la remera de ProTor. Sí, a ver, Pablo Agustín. Oh, acá está. Muy bien, felicitaciones. A ver si le entro ahora. Tengo la gorra de Frasle. Junto con el otro ganador. Bueno. Bien, ¿quién viene acá? Saca aquí le gané. Para mí están conectados estos dos. Acá hay algo raro. Algo raro, ¿no? Bueno. Inicio. La cuestión es que íbamos llegando y claro, yo iba controlando todo el tiempo por los espejos que vengan todas las motos que habíamos salido. Igualmente había uno atrás que era el que me tenía que avisar si pasaba algo, ¿no? La cuestión es que yo iba mirando y para mí venían todos, llegamos a Gualeguaychú sin ningún tipo de problema. Pero una vez que ya habíamos estacionado, me parecía que faltaba gente. Hasta que, bueno, vino uno de los chicos y me dijo, che, falta gente. Y por allá llega otra moto con un amigo y me dice, che, se cayó uno. Ay, oh, dije yo,
Bueno, la cuestión es que, bueno, dejé las cosas y me fui a ver si necesitaba una mano, a ver en qué podía ayudar y qué podíamos hacer. Obviamente, por una cuestión de respeto, no voy a mostrar su cara, no voy a decir su nombre, simplemente les voy a contar qué fue lo que le pasó. Según él, venía doblando una de las curvas en la entrada de Gualeguaychú y, bueno, era principiante dentro de todo en el mundo de las motos. Y aparte que, bueno, esa entrada es como que está muy maltratada. O sea, hay muchos altos y bajos, pozos, lomas. Y bueno, cuestión que se ve que a 60, 70 kilómetros por hora se asustó en una de esas curvas. Se encontró con un pozo o una loma, no me explicó muy bien. Y bueno, nada, se asustó, se ve, calculo yo, no sé. O quiso frenar de golpe por el susto y siguió de largo y bueno, se cayó. Por suerte no le pasó nada grave, o sea, más que un par de raspones mínimos, pero porque tenía campera, casco, guantes. En ese sentido, si no hubiera tenido las protecciones, creo que se hubiera pegado un lindo, lindo golpe y se hubiera lastimado muy feo, porque el casco sí se golpeó bastante y se raspó bastante. Pero bueno, lamentablemente estas cosas suelen pasar. Somos adultos y sabemos los riesgos que corremos cuando salimos a la ruta. Y bueno, obviamente yo me pongo mal porque digo, loco, yo no quiero que les pasen este tipo de cosas. Después, también cuando íbamos en la ruta, había gente que salía de la fila, de la formación, y aceleraban y se iban. A ver, y no da que yo tenga que estar frenando en una estación de servicio y cagándolos a peo porque no los conozco, no son amigos míos, que yo le decir, boludo, no te salgas de la formación, qué sé yo, o sea, porque no soy quien para decirle las cosas. Pero lo lógico es que si salimos todos juntos, tenemos que ir todos juntos, respetando el grupo para que no le pase nada a nadie y nadie se pierda, como pasó en este caso, porque claro, en un tiro ya estábamos llegando, todos empezaron a acelerar haciéndose los locos y se olvidaron de que había gente que recién se estaba uniendo en el mundo de las motos y los dejaron solos. Yo no me di cuenta, yo venía mirando en los espejos y claro, para mí venían todos, pero bueno, yo no lo sabía. Pero bueno, son cosas que se van aprendiendo, uno se tiene que empezar a poner más firme. Si vamos a salir en grupo a hacer ruta, hay que ponerse más firme porque no da que pasen este tipo de cosas. Pero bueno, nada, no es de mala onda, sino que ustedes me entienden, o sea, es para que todo salga bien y que lleguemos todos bien a casa. Bueno, ya llegamos a la Expo Moto Gualeguaychú 2019 y este año no hay agüita gratis, amigo. ¿Qué pasó ahí? Acá ya llegamos con los chicos. Ahora, faltan algunos que faltan comprar entradas, así que allá van a comprar sus entradas y ya ingresamos. Bueno, una vez que ya volvimos, estábamos a punto de entrar y uno de los chicos me avisa que había una Dominar 400 ploteada exactamente del mismo color de mi moto. A lo que me llamó mucho la atención porque, o sea, dije, ¿qué? Dije, a ver cómo quedaría mi próxima moto ploteada y bueno, miren esto. Acabo de llegar y me encuentro con una Dominar ploteada de exactamente el mismo color que mi RS, boludo. No sé, está bueno, pero como que le falta algo, como que... No, parece la RS entonces. Pero a mí me da la sensación que por ahí le faltaría un verde fluo para que combine y va a quedar joya. Aunque sea la llanta. Claro. Para que corte. Exacto. Pero quedó lindo. Bueno, ya estamos dentro y me encuentro con este porta celulares, ¿sí? El porta GPS, que es la funda del celular con un precinto. Este hombre sí que sabe. Este no domina el mundo porque no quiere, boludo. Así que ya estamos dentro, ahora vamos a recorrer. Y bueno, adentro de la Expo Moto, honestamente, no había mucho. Me crucé con mucha gente que me dijo que se volvía muy decepcionada de la Expo. Obviamente, la mayoría de las personas que fuimos ese día, fuimos y volvimos en el día. Calculo que hubo más cosas, pero nada, otra vez la Expo Moto para atrás. No es de maldad, o sea, yo sé que un evento así lleva mucho tiempo y mucha plata para organizarlo, pero creo yo que por ahí le meten plata en cosas que a la gente no le interesa. Muchos querían ir a probar motos, hacer test, juegos relacionados a las motos y ganar cosas, no sé, qué sé yo. Yo creo que el evento por ahí está enfocado a otro tipo de público y los que van, van solamente por hacer el viaje, pasar el día y estar en Gualeguaychú, que es muy lindo el lugar. Pero honestamente, la verdad que estuvo otra vez bastante flojo.
Otra cosa que cabe destacar es que años anteriores, al menos los 2 años anteriores, vos llegabas y te recibían dándote aguas saborizadas o agua, y en este caso este año no había nada de eso. Así que en ese sentido hubo otro punto flojo, se ve que no pudieron arreglar con la marca o no sé qué pasó. Después, el tema de baños dentro de la expo, habían baños químicos, bien, normal, creo yo, en un evento así tan grande. Pero después había un baño en el cual, que era el único que tenía canilla como para refrescarse porque hacía muchísimo calor, y ahí adentro no se podía respirar del olor a mierda y a meo que había. La verdad que fue un punto también bajísimo, pero bueno, nada, eso básicamente. Bueno, la entrada es de 300 pesos para encontrarte con estos hermosos baños. Obviamente hay baños químicos afuera, pero con el calor que hace, yo creo que aunque sea lo hubieran cerrado para poner una canilla afuera, y este baño de mierda cerrarlo porque es un asco, boludo. Pero bueno, qué sé yo, no soy quien para juzgar el evento de nadie. Después, otra cosa curiosa que pasó es que había un muchacho con un CBR600 recontramamado que casi se cae queriendo girar la moto para irse. Y cuestión que le digo al de prefectura: che, lo vas a dejar salir así porque está re mamado. Y ahí adentro del predio habían chicos, habían gente mayor, discapacitados, o sea, había mucha gente. Y vos imaginate que el chabón le pinte querer acelerar ahí adentro, una cosa así, y atropelle a alguien. O sea, entonces yo le digo al de prefectura: ¿lo vas a dejar salir así? Y me dice: ah, no sé, me dice, eso es problema de la gente acá, de la organización del evento. O sea, se lavó las manos el tipo, y le digo: bueno, lavate las manos, le digo. Y me miró con cara de orto, como diciendo: ¿qué te metés vos? ¿Viste? Bueno, qué sé yo, pero o sea, esas cosas creo que a mí me dieron bronca, ¿no? Cuestión que, bueno, después es que estuvimos recorriendo un poco, charlando, y que esto que el otro, viene uno de los chicos y me dice: che, no le arranca la moto a uno de los pibes. O sea, llegó a Gualeguaychú, apagó la moto y no prendió más. Entonces, revisaron la moto, qué sé yo, y cuando no encontraban la falla, me llamaron a mí a ver si yo por ahí sabía qué era. Yo no tengo ni puta idea de mecánica, pero dije: bueno, vamos a ver. Y me fui hasta afuera a revisar la moto y, bueno, me encontré con esto. Bueno, acá estamos con la moto del amigo, la cual no prende. Muchos me dijeron que mi moto fallaba, que porque era bajar, que no sé qué. Esta es una Yamaha y, sin embargo, tiene la misma falla que tenía mi moto. Y ustedes condenaban mi moto que la prendiera fuego, que era una cagada. Dale, dale, concha de tu madre. La cosa es que se le rompió el cable acá de... el cablecito del encendido, de donde va la llave. Entonces lo que tenemos que hacer es puentearlo para que la moto quede en contacto. Mirá, ahora está en contacto y no hace nada. Mirá, es que no hace nada y la moto está en contacto, ¿verdad? No hace nada. Porque el cablecito de acá está hecho verga. ¿Sí? Fíjense por qué la moto no prendía, o sea, por una ficha, ¿me explico? Y eso mismo me hicieron con mi moto, me dijeron: prendela fuego, pero que tu moto no sirve. Mirá, o sea, es conectar la puta ficha en este lugar. ¡Ah! Me quedó agarrado el dedo. Ahí está. Moto de mierda, boludo. Bueno, fíjense que son estos cables los que se soltaron. Ahí está. Ahí debería estar haciendo contacto. ¿Sí? Y arrancando la fucking moto, ¿verdad? Mira cómo me quedaron las manos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Eh? ¿El culo o la moto? La moto. Bueno, ya solucionado el problema, nos vamos para adentro otra vez. ¿Sí? Luego, ¿para qué traes los amigos la moto toda rota? ¿Viste? Una cosa de que te abone. Qué malas personas que son. Bueno, vamos a seguir recorriendo adentro un poco. Hace demasiado calor, muchachos. Demasiado. Y bueno, cuestión que volvimos adentro, estuvimos charlando un rato más, nos acostamos ahí un rato en la sombra, y uno de los chicos se tenía que volver porque tenía que trabajar, y bueno, él pensó que íbamos a volver como a las 4 de la tarde, pero o sea, habíamos llegado a la 1, o sea que íbamos a volver tipo 5 o 6, y él tenía que estar a las 7 en el trabajo, y dijo: no, yo me voy, chicos, no hay problema, quédense tranquilos, yo me pego la vuelta, no hay drama, que esto que el otro. Obviamente te da un poco de cosa que se vuelva solo, pero bueno, él quería volver y aparte tenía que volver a trabajar.
Y cuestión que se fue, no cargó nafta ni en Ceiba antes de venir, ni cuando salió de Gualeguaychú, y el boludo se quedó sin nafta en el camino. Pero bueno, nada, después hablamos por Instagram, está todo bien. Nada, sos un colgado, o sea, tendría que haber cargado nafta antes. Pero son cosas que uno va aprendiendo a medida que le van pasando, como lo que pasó en la FZ. A mí me pasó, entonces yo sabía cómo solucionar ese problema. Qué sé yo, uno a veces aprende cuando le pasan las cosas, ¿no? Cuestión, ¿qué opino de la Expo Moto Gualeguaychú? Está bueno, o sea, la moción de ir, qué sé yo, el viaje, las máquinas que hay ahí, todo. Pero el evento es como que ya estos dos últimos años, o sea, este año y el año anterior, fueron bastante flojos a comparación del año anterior. O sea, la verdad que en ese sentido hubiera estado bueno que tengan actividades para hacer relacionadas a las motos. Que den charlas, o sea, qué sé yo. Para mí que ellos apuntan a un público, pero el público que va no es ese. Y no sé, yo creo que eso. No sé, no quiero meterme en el tema de la organización, pero bueno, no tengo nada que ver. O sea, no soy quien para juzgarlos. Así que si van a ir a la Expo Moto Gualeguaychú, piénsenlo dos veces. Pregúntenle a otras personas que hayan ido este año y el año pasado, porque versiones anteriores, o sea, etapas anteriores a esas fechas, estuvo bueno. Pero estos dos últimos años, la verdad que a mí no me gustó. Es una cosa personal mía y de, bueno, mucha gente que me cruzó que me dijo exactamente lo mismo. Así que bueno, espero que les haya gustado este resumen de la juntada. Y bueno, este es el primer video de la semana. Vamos a tratar de mantenernos como venimos, dos videos por semana. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!